con esto disminuye su actividad. Los expertos instan a los padres de familia a educar sobre edades tempranas a sus hijos sobre el tema de cambio climático. Iniciamos. El Colegio de Periodistas desmintió que apoyará rebajar un 23% al salario de los periodistas. El Colegio de Periodistas desmintió que apoyará la reducción del 23% en el salario base de los periodistas que trabajan en el sector privado. Este jueves, el Consejo Nacional de Salarios llegó a esa decisión y trascendió que el COLPER habría apoyado esa idea, lo que fue desmentido por el vicepresidente de la entidad. Nos informa la quien estuvo allí, que fue la abogada, que lo que se nos consultó fue cuál era la función del periodista para ellos tomar esta decisión, qué era lo que hacía un periodista, cuáles eran sus funciones, pero en ningún momento se dio una posición oficial del colegio. ¿En ningún momento se dijo, José Luis, que estaban de acuerdo en rebajar ese 23%? No. Se habló de varios temas y si había que dar una solución, eso tenía que venir a junta directiva. Y entonces, esa no fue la situación. Creo que hubo alguna confusión con la comisión en cuanto a las declaraciones de nuestra presidenta. Mora enfatizó que la decisión del consejo es muy perjudicial para los profesionales que se desempeñan en el sector privado. Sabemos que las dificultades que tienen los periodistas en horarios, en peligros de su profesión, y nos preocupa esto porque deja una clara de afectación al sector de los periodistas costarricenses. ¿Qué podría pasar? Esto tiene mucho que ver con la contratación que se haga a periodistas. Los patronos puedan disponer de otros profesionales y pagar salarios menores a los que deben ser. El COLPER aplaudió la solicitud del presidente de la República y de la ministra de Trabajo de revisar la decisión del Consejo Nacional de Salarios y anunció que también pedirán una aclaración al respecto. El gobierno presentó este viernes un programa que pretende disminuir el endeudamiento en los hogares. Esta iniciativa tiene como objetivo reacomodar créditos a plazos y tasas mucho más cómodas. Según datos de la SUGEF, los niveles de endeudamiento de las familias están en cifras históricas. De junio del 2011 a junio del 2018, el promedio de deudas de una familia costarricense se ha duplicado, pasando de unos 4.400.000 colones a 8.500.000 colones. Debido al panorama, el gobierno presentó este viernes el programa denominado Salvamento para Personas con Sobreendeudamiento. Este es un programa de crédito que se coordinará con los bancos estatales para beneficiar a personas asalariadas. Consiste en crear una línea de crédito que reestructure las deudas de una persona a una tasa atractiva y a un largo plazo para que las familias tengan un alivio económico y puedan hacer frente a las obligaciones. Esto resultaría en una disminución en los índices de mora y daría mayor disponibilidad de efectivo a estos deudores. Esta medida empieza a regir a partir de que se publique una directriz la semana próxima, con el alcance que es para los dos bancos estatales, y se invita al Banco Popular, porque es un ente público no estatal, a seguir en la misma línea y acoger el crédito de salvamento. De lo que se trataría entonces es de que a partir de ese momento de la publicación ya las personas puedan acudir a estos dos bancos estatales con el mapeo completo de las deudas que tienen para poder ser refundidas. En particular, en el crédito a los hogares, el que destacó fue el crédito al consumo, que crecía a tasas todavía más rápido que el crédito a la vivienda. Ya esas tasas se han venido moderando, pero con el crecimiento que se alcanzó en esos años, se llegó a un nivel de endeudamiento muy alto de los hogares. Estas condiciones se darían a las familias endeudadas a cambio de que participen en un programa de educación financiera y con ello se logre reducir las altas deudas en el país. Que tienen que ir de la mano con educación financiera, que las personas entrando en el programa no contraigan nuevas deudas, y es un programa para salvar sus finanzas y también para ordenarlas. También de la mano de esto vienen al menos dos proyectos de ley relacionados con este sistema. Quienes se beneficien de este programa no podrán ser sujetos de otro crédito de consumo en el tanto no hayan amortizado al menos el 50% del saldo de dicho préstamo. Para poder habilitar este programa se deben realizar varios cambios legislativos que se propondrán en un proyecto de ley que será presentado por el ministro de la Presidencia la próxima semana. Siempre en este tema, la educación financiera es la apuesta que el presidente del Banco Central y economistas hacen para reducir el alto endeudamiento de los costarricenses.
Ante el panorama de endeudamiento en Costa Rica, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, apuesta a la educación financiera en el país, de ahí la implementación del programa Salvamento para personas con sobreendeudamiento. El MEIC también inició esta semana una serie de convenios con entidades financieras del sector privado para brindar capacitación a quienes tengan problemas económicos. Una parte fundamental de estos, me parece que de estos esfuerzos que se están haciendo es la educación financiera, ¿no? Y los esfuerzos de educación financiera que el Poder Ejecutivo, el gobierno, las entidades financieras en colaboración han venido dando para mejorar justamente el nivel de educación de las personas en materia financiera. ¿Por qué es esto importante? Porque realmente cuando las personas saben cómo manejar sus ingresos, sus recursos, en una forma más sana, van a evitar caer en estos problemas de sobreendeudamiento, ¿no? Otra de las alternativas que dan los economistas es buscar flexibilización de los créditos, unificarlos si es que tiene varios préstamos, así como también reducir las tasas de interés no solo de nuevos créditos, sino de quienes tienen años de haberlo adquirido. Otro de los consejos es acercarse a la entidad bancaria para analizar opciones de largo plazo y mejores condiciones que permitan al cliente tener mayor flujo de dinero y evitar más deudas con el uso de tarjetas de crédito. Es importante entender que la sociedad está tomando una decisión de reestructurar sus gastos y esto sí va a estar afectando el consumo, por lo menos lo que es el mes de octubre y noviembre. En diciembre lo que vamos a ver es un aumento significativo del consumo porque, bueno, la sociedad va a tener en sus manos un aguinaldo. De acuerdo con estudios de la Universidad Nacional, el consumo privado de los hogares se viene desacelerando desde el tercer trimestre del 2015. Los descensos en el índice de confianza del consumidor están relacionados con el alto endeudamiento de los hogares que reduce la capacidad de consumo actual. La Asociación Prodefensa al Consumidor inició un proceso colectivo legal en contra de la usura que afecta a miles de tarjetavientes. El proceso colectivo busca que un numeroso grupo de consumidores, víctimas de sus atropellos, hagan el reclamo del exceso de dinero pagado en intereses. Esa organización analizará caso por caso en forma detallada. Lleguen a los tribunales de justicia a solicitar la indemnización de todo lo pagado en exceso por tasas de intereses usureras. Si se han beneficiado de forma irregular las entidades que otorgan tarjetas de crédito, que les devuelvan ese dinero a los costarricenses que los han empobrecido. Nuestra primera pausa y ya volvemos. Poco a poco el volcán Poás recupera el lago de su cráter y con esto disminuye su actividad. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular, 50 años trabajando por su bienestar. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Vamos a jugar! ¡Vengan a la actividad! Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Estaba buenísimo. Pensá en el agua. ¡Ay, qué lindo está quedando! Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Un minuto y listo. Es lo que necesita para actualizar sus datos en Popular Pensiones. Visite www.popularpensiones.fi.cr y complete el formulario. Así recibirá el estado de cuenta de su FCL y de su fondo de pensión. Verifique los movimientos de estos fondos y cuide el fruto de su trabajo. Además, contamos con otras formas de hacerlo. Popular Pensiones.
excelencia en servicio. Gracias por continuar con Costa Rica Noticias y el resumen. Les presentamos el tipo de cambio del dólar para este viernes. La compra se cotiza en 578 colones con 69 céntimos y la venta en 583 colones con 69 céntimos. Los aguinaldos del sector público serán pagados a tiempo y las tasas de interés podrían bajar debido a mejores cifras fiscales que presentó el Ministerio de Hacienda. En diciembre del 2018, el Ministerio de Hacienda se vio en apuros por no tener la liquidez necesaria para pagar los aguinaldos del Poder Ejecutivo, situación que preocupó a miles de familias. No obstante, debido a una mejor recaudación y a la contención del gasto, este 2019 la historia será muy distinta. Tenemos el pago del aguinaldo, que a diferencia del año pasado, que tuvimos dificultades para honrarlo de manera oportuna, lo estaremos haciendo. En la entidad señalan que las cifras fiscales positivas darán como resultado en un mediano tiempo mejores tasas de interés para los costarricenses. Sí se convierte en una muy buena noticia porque podemos vislumbrar hacia adelante menores tasas de interés y sobre todo menor incertidumbre. La incertidumbre que teníamos hace un año, que incluso teníamos antes de julio, que si Hacienda iba a estar listo o no iba a estar listo, que si iba a entrar o no a regir, ya eso cambió. Y lo que tenemos es un ministerio con un equipo totalmente decidido a que esa reforma fiscal no solo se implementó, sino vamos a mantenernos vigilantes que se siga cumpliendo. Expertos coinciden con Hacienda de que si se mantiene este nivel fiscal, podría crecer la seguridad financiera de los costarricenses y mejorar sus cuotas en los créditos. Y esto a largo plazo podría dar golpes de timón en las tasas de interés para que los costarricenses estén pagando menores tasas de interés porque habrá menores presión hacia estar endeudados o hacia financiamiento interno o externo. Eso se traduce que en algún plazo, esperemos que en un corto o mediano plazo, estas tasas de interés se puedan ir ajustando en el sector financiero y así todos los costarricenses poder tener un financiamiento mucho más barato al que ahora tenemos con estas tasas de interés que están muy elevadas. En la cartera tributaria mencionan que la gestión de deuda como los canjes, la colocación en mercados internacionales y la aprobación de los créditos de apoyo presupuestario, que junto con otros créditos multilaterales, se traducirán en beneficios para las empresas y familias costarricenses, favoreciendo nuevas inversiones y emprendimientos. En temas de salud, el pico de virus respiratorios continúa según el Hospital de Niños. Tienen 90 menores internados por esta causa. El pico de virus respiratorios este año ha sido de los más fuertes según los médicos del Hospital Nacional de Niños, pues desde mayo anterior permanece en circulación agresiva y desde junio el Ministerio de Salud debió emitir una alerta sanitaria al respecto. El pico de virus respiratorios continúa, la alerta del Ministerio de Salud sigue en pie. En la presente semana, si bien es cierto, hemos notado un discretísimo descenso en el número total de niños hospitalizados. Lamentablemente, los niños que tenemos siguen estando muy graves. ¿Y esto, entonces, qué implicaciones prácticas tiene? Bueno, que nuestro servicio de emergencias está completamente lleno, con pacientes en los pasillos y la unidad de cuidado intensivo al 100% de su capacidad. En octubre, el Hospital de Niños mantiene cerca de 90 pacientes enfermos por virus respiratorio, mientras que 30 de estos están delicados. Recordemos que los niños menores de 2 años son la población más vulnerable para tener complicaciones asociadas a la infección por virus respiratorio sincicial. Entonces, insistir en las cosas sencillas que son importantes: no exponerlos a multitudes, evitar que tengan contacto con personas con gripe, ser sumamente metódicos en lavarnos siempre las manos antes de tocarlos, seguir en la casa el protocolo de estornudo y evitar exponerlos al humo del cigarrillo. Los médicos insisten en aplicar el protocolo de estornudo, tos, constante lavado de manos y no llevar a los niños menores de 2 años a aglomeraciones como centros comerciales, por ejemplo. Se recomienda además mantener la lactancia materna en menores de 2 años, así como obtener el sistema de vacunación al día.
La Asociación de Hematólogos dice que uno de cada cuatro muertes en Costa Rica se asocian a la trombosis. En el marco de la celebración del día de esta enfermedad, médicos piden a la población moverse para evitar estos problemas. Los pacientes más propensos a padecer de una trombosis son aquellos encamados y con problemas de obesidad. Según lo informa la Asociación de Hematólogos, uno de cada cuatro muertes en Costa Rica se asocian a trombosis. Incursionar en la zona libre de trombosis. Y con esto buscamos reforzar los esfuerzos que tenemos junto a médicos tratantes y el personal de salud en general, enfermería, técnicos y todos los que estén relacionados con el paciente, para brindarles todas las opciones terapéuticas que puedan ayudarlo a prevenir la formación de un trombo o un coágulo. Y en esto nos referimos a la zona libre de trombosis, que buscamos estandarizar protocolos dentro de las instituciones para que todo paciente que esté en riesgo de poder sufrir de algún tipo de trombo pueda ser manejado adecuadamente. Los médicos piden a la población moverse cada hora para evitar una trombosis en caso de aquellas personas que pasen muchas horas sentados al día. Si eres una persona con una actividad diaria normal, podemos darte algunas recomendaciones, por ejemplo, si vas a tomar un vuelo por más de 6 horas. En estos casos, es muy importante que al tomar la decisión, primero consultarlo con tu médico, avisarle que vas a tomar un vuelo de esa forma para que él te pueda también dar algunas otras recomendaciones. Sin embargo, podemos sumar a estas recomendaciones que, primero, estés bien hidratado durante todo el vuelo, tomar mucha agua específicamente. Segundo, caminar por lo menos cada hora durante el vuelo en el pasillo del avión. Tercero, asegurarte que la parte debajo de las piernas esté libre para que puedas extender y flexionar las piernas cada 30 minutos. Se recomienda a las personas mantener una vida baja en grasas, hacer ejercicio, así como consumir frutas y vegetales en gran porción. El volcán Poás recupera poco a poco el lago y en el cráter. Con esto baja su actividad. Durante tempranas horas de la mañana de este viernes, algunas personas reportaron la salida de gases del volcán Poás y la extensión de la pluma sobre la cúspide del Coloso. Sin embargo, los expertos aseguran que no se trató de ninguna erupción, sino de las causas de que había poco viento en la zona y generó que la pluma de gases se pudiera elevar de manera vertical. Ahora el lago está un poquito más arriba. Sí, se había secado el lago en las últimas semanas y ahora ya está recuperando. Ya tenemos un monitoreo del nivel de agua y vemos que sí está recuperando. Además, los expertos señalan que la laguna del cráter del volcán se está recuperando y eso es señal de que la actividad también está disminuyendo. Siempre hay una gran cantidad de vapor de agua. Cuando es blanco es mucho vapor de agua y es impresionante porque se ve grande, y cuando no hay viento, por ejemplo, se ve la pluma elevarse muy verticalmente y parece, es bastante impresionante, pero es nada más por el hecho que no hay viento y que hay mucha agua en el sistema hidrotermal que se evapora. El volcán Poás ha hecho 2 erupciones importantes en las últimas semanas. La dura realidad de muchas niñas y adolescentes que están embarazadas se refleja en una exposición de artes plásticas, el Museo Calderón Guardia. Esto y más en la sección Vidarte. La sección Vidarte llega a ustedes gracias al Banco de Costa Rica. Niñas que están embarazadas con edades entre 12 y 17 años de edad exponen sus obras en cartón junto con la artista nacional Rosela Matamoros aquí en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. Veamos de qué se trata. Ofrece el Museo Calderón Guardia, las propias protagonistas cuentan en sus obras sus historias de vida, el impacto social y su actualidad como madres adolescentes dentro de sus entornos. Este problema social que presenta el alto riesgo social de las adolescentes es representado en grafitis, animaciones y audios.
Los invitamos a visitar la exposición Lo has escuchado, lo has sentido, Rosela Matamoros, una investigación de alrededor de 3 años del artista y un trabajo de campo con niñas adolescentes madres. La exhibición está abierta al público de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entrada gratuita. En el siglo de oro español florecieron el arte y las letras españolas. Conozcamos los pormenores de esta época gloriosa para la literatura. Existen momentos en la historia social en que se acumula la producción de obras determinantes que después van a ser valoradas como clásicos de la literatura universal. Entre el siglo XVI y el siglo XVII, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII en España, surge una serie de autores cuyas obras van a marcar la literatura en español. Eso fue considerado el siglo de oro español. Entre estos autores está Miguel de Cervantes, novelista, con, obviamente, de Don Quijote de la Mancha, las novelas ejemplares, pero también autores de teatro como Lope de Vega o poetas como Quevedo y Góngora. El siglo de oro español es lo que recomendamos visitar y pensar en esta sección de Vidarte. Ezequiel Sanguinetti, un tipo común y corriente, un día fue designado para trabajar de ángel. A partir de ese momento se desata una gran aventura entre el cielo y la tierra, porque Ezequiel aceptará, pero únicamente si puede llevar consigo sus posesiones más preciadas en una valija. Como parte de una gira por Centroamérica, el Teatro Casa Negra presentará este 24 y 25 de octubre a las 8 de la noche la obra de teatro argentina El Ángel de la Valija. El artista plástico Carlos Hiller, oriundo de Argentina, ha sido un enamorado de Guanacaste y especialmente de su Océano Pacífico. Hiller dedica su pasión a la pintura y el buceo en apnea y con tanques, y la fotografía submarina se convierte en herramientas para desarrollar su propia visión en este mundo azul. El teatro Eugene O'Neill presenta la temporada 2019-2020 de ópera en directo desde el Metropolitan Opera de Nueva York. Este sábado, 12 de octubre a las 10:55 de la mañana, ofrecerán Turandot de Giacomo Puccini. La obra relata la leyenda de la bella y cruel princesa china, que exigirá a sus pretendientes que respondan 3 acertijos si quieren casarse con ella. En caso de no lograrlo, serán decapitados. Recordarles que la exposición de las niñas embarazadas se mantiene aquí en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia hasta el próximo 2 de noviembre. Que la pasen bien. Imagine estar en la playa descansando con su familia, disfrutando el sol, la brisa y solicitando su crédito de vivienda. El BCR le ofrece condiciones especiales desde cualquier lugar. Complete el formulario en línea y solicite su crédito ya. Hacemos nuestra segunda pausa y ya volvemos.
situación en Ecuador por el aumento en el precio de los combustibles se torna tensa, mientras que el presidente llama al diálogo. Para que los vecinos no tengan que ir tan lejos a buscar productos de canasta básica, para darles un servicio de comida a los trabajadores. Mi nombre es Juanita Varela Soto. Logré abrir mi soy pulpería en Cuarante Surquí, con el financiamiento de Banca para el Desarrollo. Para promover la inclusión financiera, para contribuir a la reducción de la pobreza. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INAH. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Situación de peligro. Mira, ya llegó el reto. Crucemos rápido por aquí. Entre los autos nunca tenés que pasar, porque por tu estatura te volvés invisible a los conductores. Cruza siempre en las esquinas o zonas peatonales. Mira siempre 3 veces a ambos lados antes de cruzar. Compartí este consejo con tus amigos. ¡Oh no! ¡Otra emergencia! Misión cumplida. Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Brigada Vial y COSEBI. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular, que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular, 50 años trabajando por su bienestar. Me gustaría daros una sorpresa. Estás embarazada. Elisa lo ha adivinado, sí, estoy embarazada. No te preocupes, entre las dos sacaremos el negocio adelante. ¿Entre las dos? Compraste la tienda para que yo no me quedara sin trabajo, ¿no? Sí, pero yo pensé que ibas a hacer una prueba para ser modista en la casa de costuras Pacón. Tú estás loca, ¿eh? No, yo solo sigo sus consejos. Usted no quiso ayudarme y dijo que resolviera el problema a mi manera. Eso es lo que he hecho. Seis hermanas, de lunes a viernes a las 6:00 p.m. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. La tasa básica pasiva, la referente para los intereses de los préstamos, se encuentra este viernes en 5,65%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Después de 20 años sin compartir información, la industria del BAFTIN nacional e internacional firmaron acuerdos de cooperación para la conservación de ríos y acreditación de compañías. Empleo directo e indirecto en zonas alejadas de la capital, así como un importante ingreso en la industria del turismo de aventura, es lo que ha dejado la industria de rafting en nuestro país, la cual celebró durante 3 días su primera cumbre mundial de rafting. Rafting para Costa Rica debe significar como que un ícono para lo que es el turismo de aventura. Fuimos los primeros, la primera actividad que se convirtió en turismo de aventura. Antes era correr los ríos y se convirtió en turismo de aventura. Es de las actividades más sostenibles porque no usamos contaminantes. Es muy lindo con el ambiente porque la gente puede estar en el bosque tropical seco, en el bosque tropical húmedo, los diferentes ríos que tenemos en todo el país. En el marco de la cumbre, la Federación Internacional anunció que Costa Rica será el país con el que se inicie un programa para acreditar empresas. Hasta ahora, la organización se ha enfocado en la acreditación y certificación de guías. Sin embargo, tiene listo un plan piloto para que las empresas puedan someterse a una evaluación que les permita ser acreditadas, de tal manera que el modelo pueda ser replicado en otros países. El empoderamiento de los guías, hacer más profesionales, más agarrar su profesión más en serio, porque tenemos mucho impacto en la gente con que vamos en la balsa para temas ambientales y comunitarios y de riesgo. La cumbre cerró este viernes con una navegación masiva simbólica en el río Pacuare, denominada One River, One World. Expertos aseguran que el aprendizaje sobre el cambio climático debe iniciar desde la niñez y la adolescencia. Jóvenes de diferentes partes del mundo se hicieron presentes en la Pre-COP25. No dejar a ninguna niña, niño o adolescente atrás promoviendo acciones climáticas inclusivas fue el lema que varias organizaciones implementaron para que durante la Pre-COP25 y en general los más jóvenes sean tomados en cuenta en la toma de decisiones sobre el cambio climático.
la fundamental importancia, tomando en cuenta de que el cambio climático afecta desproporcionadamente a la niñez, a la juventud y a la adolescencia, de que todo plan de adaptación climático, incluyendo también las contribuciones determinadas nacionalmente, incluyan desde el inicio la vocería, las realidades y las perspectivas de esta población tan importante. En otras palabras, políticas públicas de acción climática que no tomen en cuenta cómo el cambio climático afecta a estas poblaciones van a ser políticas públicas incompletas. En UNICEF señalan que menores tienen una visión amplia de lo que está sucediendo en el mundo, como lo vimos en Nueva York con la joven sueca Greta Thunberg. Hemos sido no solamente confrontados, pero también motivados y entusiasmados por exposiciones de jóvenes y adolescentes con una capacidad de construir argumentos con una elocuencia y con una inteligencia, no solamente técnica, pero también una inteligencia emocional sobre lo que está sucediendo. Entonces, a los adultos nos cuesta a veces cambiar ese chip de progresivamente entender de que las capacidades y la madurez de los niños, de las niñas, de los adolescentes y los jóvenes, verdaderamente no tenemos por qué dudarles. Por su parte, el Estado costarricense desde años atrás ha venido trabajando en incentivar a los niños desde los centros educativos. Espacios que posibiliten incorporar una visión desde la perspectiva de la niñez y de la adolescencia y la juventud es importante para poder contrarrestar impactos que pueden tener en su salud física, biológica, mental. Entonces, bueno, en el marco de esta PRECOP tuvimos un espacio donde las juventudes pudieron alzar su voz, posicionar cuáles eran sus principales desafíos, sus inquietudes y cómo ir construyendo una agenda en la que tomadores de decisión puedan incorporar dentro de sus planes de trabajo, ¿verdad?, estas perspectivas jóvenes. De acuerdo con el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de los Niños, que ha sido ratificada por todos los estados, excepto Estados Unidos, los niños deben estar en el centro del discurso sobre el cambio climático. La noticia del Nobel cae como una sorpresa y este año, por partida doble, por primera vez en su historia, la Academia concedió en el mismo día los premios de 2 años consecutivos tras los abusos sexuales y filtraciones que aplazaron 12 meses la asignación del galardón de 2018. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, es el ganador del Nobel de la Paz 2019. El Comité Noruego del Nobel ha reconocido sus esfuerzos por lograr la paz y la cooperación internacional y, en particular, su decisiva iniciativa de resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea. El premio ha querido reconocer también a todas las partes interesadas que trabajan por la reconciliación en las regiones de África Oriental y Nororiental. Cuando Abiy Ahmed se convirtió en primer ministro en abril de 2018, dejó claro que deseaba reanudar las conversaciones de paz con Eritrea. En estrecha colaboración con Isaías Afwerki, el presidente de Eritrea, Abiy Ahmed elaboró rápidamente los principios de un acuerdo de paz para poner fin al largo estancamiento de ni paz ni guerra entre los dos países. El comité espera que la paz en Etiopía, la economía más grande de África Oriental, tenga efectos positivos en la región, aunque reconoce que aún queda mucho trabajo por hacer en el país. No doubt, some people will think. Sin duda, algunos pensarán que el premio de este año se está entregando demasiado pronto. El Comité Noruego del Premio Nobel cree que es ahora cuando los esfuerzos de Abiy Ahmed merecen reconocimiento y necesitan aliento. El comité espera que el premio Nobel fortalezca al primer ministro Abiy en su importante trabajo por la paz y la reconciliación. En su año y medio en el poder, Ahmed, de 43 años, ha dado esperanza a los ciudadanos llevándoles la democratización y la reconciliación tras una larga guerra que se cobró más de 70.000 vidas. Hasta aquí este resumen de Costa Rica Noticias. Los esperamos a las 8 de la noche en nuestra edición estelar. Que la pasen bien. A continuación,